Hola, ¿qué tal, mis hermanos lobos? Bienvenidos una vez más a otro episodio de Don't Starve, señores. Aquí estamos con Maxwell en el día 61. Pues bien, vamos a hacer una cosilla antes de continuar. Necesito... Ok, esto es lo que necesito. Oh, no, no. ¿Sabes qué? Tengo uno. Lo que necesito ahora mismo es... Déjame ver, organizar esto un poquito. Por ejemplo, voy a poner esto aquí. Voy a poner esto aquí abajo, porque viene un amiguito por ahí. No es seguro de que venga, pero por si acaso le da con hacerse el tonto y visitarme, pues le espera algo bastante, bastante, bastante hermoso. Un regalo de Navidad, claro está, porque aquí en la manada de lobos somos buena gente, ¿eh? Somos buena gente y tenemos regalos para todo el mundo aquí. Bien. Pues también esto. Ajá. Venga. Tenemos regalos para todo el mundo. ¿Qué más podría usar de aquí? Perfecto. Pues dicho eso, señores, otra cosa que me gustaría crear. ¿Sabes qué? También esta arma. Porque yo sé que en ese momento en el que yo haga eso, voy a estar un poquito nervioso y voy a querer coger todo a la vez, cosa que no voy a poder. Pues bien, otra cosa que quiero crear es, ¿qué necesito para crear el... A ver, ¿cómo se llama eso? Nada de esto, nada de esto. Lo que yo necesito es el casco ese de hielo. Déjame ver si está aquí, porque no recuerdo. Espérate, ¿dónde era? Era aquí, aquí. Míralo aquí. Casco de hielo, 4 cuerdas, bla, bla, bla. Ok. Y 10 de hielo, perfecto. Voy a... Entiendan lo que les digo. Voy a crearme eso, porque yo más o menos tengo un plan. Ojalá que vaya del modo que yo lo planeo. Espérate, tengo piedras cortadas, va a ser que no. O labradas. Oh, sí, tengo unas cuantas aquí. A ver, a ver. Esta mochila, la verdad, es que es bastante lenta para mis gustos, ¿eh? Necesito 2 piedras labradas. Espérate. Me creo 2 piedras labradas, pa. ¿Y qué hago con este sombrero de búfalo si es invierno? Venga. Digo, si es verano. No invierno, verano. Me voy a crear 2 de esto, pa. Pa, necesito hielo. Tengo un montón, por suerte. Y bueno, no tenía que venir aquí. Ya podía crearme el casco sin más. Espérate, aquí abajo. Venga, venimos aquí. Y ahí está. La razón por la que estoy haciendo eso. Y la música, bro. Dejen la puta música, que ya están un poquito como pesados, ¿no? Con la música. Cada vez que fabrico algo, el tirirí, tirirí, tirirí. ¿Qué coño me estás contando? Bien. Pues lo próximo sería... necesito madera, así sin más. Madera sería lo suyo. Déjame guardar esto aquí, mientras tanto, porque no lo necesito ahora mismo, al instante. Y déjame coger esto. Ahora mismo no lo necesito. Ok. Tengo un poco de vallas por ahí. Ok, están trabajando las máquinas. Asegurándome. Venga, voy a recoger estas flores. Ajá. Ustedes me dirán, ¿pero para qué, Alfa? Si no tienes la cordura baja. Pues la estoy recogiendo para que se pudran y tener siempre fertilizante. Bien. Pues, ¿sabes qué? Voy a hacer a la vieja escuela. Yo sé que esto es un poquito desesperante, pero voy a cortar unas cuantas maderas a la vieja escuela. Claro, si se puede, porque si no mal recuerdo, anda un árbol guardián por ahí, o no sé, no recuerdo bien. Pero bueno, mientras tanto voy a recoger todo esto para usarlo de fertilizante. Esta bolsa me desespera bastante, para serle sincero. La mochila esta me desespera bastante, bastante, bastante. Venga. ¿Cuántas flores? Bien. Sí, déjame recoger esta.
que estas flores a la larga me van a ser útil cuando se pudra. Perfecto. Pues ahí están creciendo las bayas también. Hierba necesito, así que no las voy a dejar ni crecer, bro. La voy a recoger de una vez. Desde que empiecen a crecer, las recojo. Así de simple, porque es que esta hierba la necesito. Ahí, aunque ustedes estén recogiendo hierbas con, aprendiendo a recoger hierbas con el WOF. Es que yo me he fijado, o sea, no es por nada, no es por nada, pero yo me he fijado, según he ido jugando con ustedes, me he fijado que hay alguna gente que todavía falla en lo que es bastante básico del juego. Y yo por eso les voy a ir explicando a los que están siguiendo mi serie, más o menos, porque no sé si es que yo voy muy rápido o es que no ven mis videos, pero hay gente, según he jugado con ellos, que veo que fallan hasta en las cosas más básicas, señores, para sobrevivir aquí en el mundo de Don't Starve, ¿eh? Venga, voy a usar este casco, pa, porque yo quiero seguir haciendo cosillas, ¿eh? Yo quiero seguir haciendo cosillas. Bien, pues voy a dejar esto aquí tirado. La semilla creo que la tenía aquí, ¿no? Sí. Bien, bien, bien. Estoy revisando bien las cosas que tengo y las que me favorecerían. Bien, pues vamos a conseguir un hacha. Y, por ejemplo, esta. Y una pala también. Y vamos a cortar unos cuantos árboles, señores. Así de simple. Talar. Porque necesito crearme, aunque sea para tenerla, otra armadura. Regla número uno: nunca vayas por Don't Starve. Siempre que tengas el momento, tienes que crearte armadura, señores. No puedes andar por ahí sin armadura, porque especialmente con este personaje, porque cualquier enemigo, hasta una mariposa te mataría con el Maxo sin armadura. No, no, no crean que estoy exagerando, ¿eh? Si la mariposa me da con atacar, me mata. Así, así de simple. Venga. Entonces, cortar estos árboles. Ya luego yo me voy a organizar bien y no voy a tener que hacer estas pendejadas, pero por ahora tengo que hacerlo a la vieja escuela, ¿eh? Estamos en el día 62, casi mente ya. Venga. Voy a ir sembrando esto aquí de una vez, para no perder el tiempo y que vayan creciendo. Claro que es muy posible de que esto se convierta en carbón muy pronto. Si le da con quemarse. Ahí, recoge todo eso. Venga. Pues, para los que más o menos, o sea, nadie me ha preguntado, pero mira la musiquita que me ponen. Nadie me ha preguntado, pero espérate, que se me está yendo la batería de, o sea, se me está acabando la batería de los cascos, señores. Esa es otra, que no me canso de decirlo. Cuando ustedes tengan la oportunidad, no se compren cascos inalámbricos, señores. Si lo pueden evitar, evítenlo. Cascos inalámbricos, no. Para jugar, nada inalámbrico. Yo no recomendaría nada inalámbrico, ni que teclado, ni que ratón para jugar. ¿Por qué? Pues tú no querrás que en el medio de una partida se te acabe la batería y te jodas. O sea, dime tú, una partida de lo que sea. De lo que sea. Bien, me voy a crear, ¿sabes qué? Y como Maxo requiere más que todo, yo me voy a crear dos armaduras, ¿verdad? Una la voy a cargar encima y otra la voy a dejar aquí para nuestro amiguito que viene a visitar. A ver, Chester, ¿qué tú llevas encima? Ok. Pues esta rana, a decirle la verdad, no me gusta que anda por ahí. Ahí, fuera de aquí. Ajá, me pegaste. Te quedaste a gusto, ¿no? Venga. Entonces, ajá, vamos a cambiar. Cogemos esto y tiramos esto. Y ya que estamos, vamos a cargar el casco este. A ver, uno, dos. Ahí está. Pa, pa. Venga, 100%. Necesito.
Las vallas se me están dañando. Venga. Es que las cosas se dañan un poquito más rápido. Ahora en verano. Así que es un problemilla. Pero bueno, si se dañan, lo podemos usar. Aquí nada se pierde, ¿eh? Si se dañan, la podemos usar de combustible o fertilizante. Venga, me llevo esto. Y me llevo esto. Otra cosa que quiero hacer es crearme una hoguera endotérmica. Ustedes me estarán... A ver. Ok. Necesito 6 piedras de esta. Espérate. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien. Entonces ahora me creo 2 de esto. 1. Y no tengo oro. Bien. Tenemos que hacerle una visita... Ok, no pasa nada. Vamos a tener que hacerle una visita al rey cerdo. Déjame ver. Voy a cambiar. Pongo esto ahí y tiro esta aquí. Perfecto. Una visita al rey cerdo no estaría de más. Venga, entonces. Espérate, déjame recoger esto. Claro está. Fluffy, silencio. Porque voy a fertilizar... mentira, le voy a poner combustible. Para que esto no se me apague y me queme todo. Ahí está. Eso no es suficiente, yo lo sé. Y ¿sabes qué? No, madera no le voy a poner. Mi madera no. Déjame usar otra pendejada de esta de Glomer. Mierda de Glomer. Así le voy a llamar. La mierda de Glomer. Venga, le pongo una ahí. Ahí, bro, ahí. Ok, está a tope. Y para llevar el control bien, pues le pongo otra aquí. Ahí está. Bien, ya sé que cuando cargue una, tengo que cargar la otra. Bien, pues ustedes dirán, ¿y ahora qué harás, Wolf? Pues sencillo, ahora vamos a ir, antes de que sea muy tarde, vamos a ir a hacerle una visita a unos compañeritos que hay por ahí. Me voy a llevar a Chester. Solamente por si acaso. No lo necesito en verdad, pero por si acaso. Me pongo el bastón. Y déjame ver si me recuerdo del mapa. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok, hacia allá vamos. Hacia allá vamos. Lo único es que los perros van a estar tocando los cojones un poco. Pero bueno, solamente son 2 perros. Bueno, 2 casas de perros. Espérate un momento. Antes que nada, ya iba a cometer el error. Me gustaría llevar este casco y me gustaría llevarlo puesto. Ustedes dirán, pero la humedad te va a subir. Sí, sí. Eso no se preocupen. Está todo controlado. Ese es parte de mi plan. Digamos que eso es parte de mi plan. Que la humedad me suba a tope. Antes de que sea muy tarde. Algunos ya sabrán el por qué estoy haciendo esto. Otros se quedarán con la duda. Pero no le voy a decir hasta que no llegue el momento. Venga. Sí, sí, o sea, ahora mismo. Ok, hola, ¿qué tal, búfalo? Por ahí andan las arañas también. ¿Para dónde yo voy? Esa es mi pregunta. Si no es por aquí. Ahora mismo no necesito tener nada que para la, o sea, para que me ayude con a enfriarme ni la piedra, porque según tengo entendido en la tarde, ya a esta hora sí, no necesitas nada, o sea, el calor no te va a matar. Pero lo estoy haciendo a propósito, que me suba la humedad. Eso es a propósito. Venga. Se me acabó la batería de los cascos. Espérate un momento, déjame cambiarla. Solamente va a tomar 30 segundos. Porque eso es lo que pasa, mira. Se me acabó la batería en medio de una partida. Y gracias a Dios que aquí yo lo puedo controlar. Pero imagínate un juego que sea en línea donde tú no puedes pausar el juego. Pues tienes que jugar sin sonido hasta que se termine la partida o algo, ¿no? Venga, espérate. Pues, espérate un momento, que parece que por alguna razón esto no está funcionando.
Ok, pues estamos de vuelta. Después que, o sea, hablando mal de los cascos inalámbricos, y me acaba de dar, me acaba por primera vez de dar un error, parece que me escuchó, y acaba de darme un error de que ya no quiere ni funcionar, ¿eh? Yo pensaba que era, o sea, era la batería, pero bueno, no es primera vez. Creo que hubo una vez que me pasó lo mismo. De darme error y no querer funcionar. Pero bueno, ya luego lo haré funcionar. Ahora mismo estoy usando otro casco, que la verdad que no los uso para esto. Pero bueno, es lo que hay. Si lo que hay es limón, pues hacemos limonada, señores. Venga, pues déjame comer. Pa. Y claro está. Claro está que la humedad me está bajando ahora un poquito, pero no pasa nada. Ya luego la subo. Y necesito, o sea, no necesito, quiero ver, quiero esto, ajá, déjame equiparme casco y esto para recoger esta pendejada. Ahí, me pegó, ¿verdad? Pero tengo unas flores bastante extrañas de cactus que según he leído solamente se puede recoger en el verano. Pues yo voy a aprovechar que ando por aquí y voy a recogerla. Cada vez que las recoge, pues te hace daño. Por eso tengo la armadura puesta. Venga. Andamos por aquí. Chester, sígueme. Dame ver, por aquí hay más. No sé. A ver, ¿cuántas flores? Espérate. Hay algo que se construye aquí. Impermeable, no. Chaleco veraniego. ¿Será este? No, no. Hay uno que se construye con flores. Y no lo veo aquí. Bueno. Ok. Déjame ponerme esto, ¿verdad? Porque el cabrón este se está quemando. Me pongo el bastón y vamos a continuar recogiendo esto. Pero claro que prefiero que el daño lo absorba esto. Ahí. Lo vamos absorbiendo poco a poco. Ahí. Pa, tranquilo, tranquilo. El verano este. No, 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 espérate. Ahí. Ahí está. Y me pongo esto. Venga. Tengo un montón de flores. Espérate, ¿cómo es que me estoy congelando si tengo el puto casco puesto? O sea, calentando. Eso no tiene sentido, pero bueno. Vamos a hacer. A esto fue que yo vine aquí. Déjame ver cuántos hay ya. Veo que. Sí, según veo ya hay un montón. Pues vamos a darle caña. Espérate. Ven acá, mi niño. ¿Sabes qué es? La piedra esta. Chester, agárrame esa piedra. Ahí. Problema es esa piedra. Ah, mírala ahí. Ok. Una. Ajá. Dos. Ok. Tres. Ahí. Cuatro. Ahí. Ven, dame un cuerno. Venga. Madre mía, lo que aguantan la pendeja esta, ¿eh? Vamos, pégame. Bueno. No me dio el cuerno la tacaña. Ven acá. Ahí. Ajá. Espérate. Y el volumen de mi casco está demasiado alto. Demasiado alto. A ver cómo lo bajo. Ven, bitch. Ahí. Ok, justo lo que buscaba. Voy a pegarle a esta también. Ahí. Ven, pendeja. Dos. Tres. Cuatro. 5, 6, 7. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Ey! 8, 9, 10, 11. No me dio el. Espérate, que me voy a quitar. Es que estos cascos están demasiado altos. Venga, 1. Ven, pendeja. Ajá. 2, 11 entonces, ¿no? 3, 4, 5, 6,
Oh shit, 7, 8, 9, 10, y las amigas ni le ayudan. 11, ahí está, no me dio nada. Venga, ¿cuántas quedan? Porque ustedes me dijeron que tengo que dejar dos al menos para que se reproduzcan, ¿no? Voy a coger esto también, espérate. No sé cuánto se necesita de esto, pero lo voy a recoger. Sí, sí, tranquilo. A ver, quiero saber que haya más de dos, porque no quiero cagarla. A ver, ¿dónde están? Están por aquí. Tengo que poner una señal al menos para saber. Cuidado, que por ahí no nos queremos meter. A ver, aquí hay una, ¿verdad? ¿Qué busca este? Este no andará detrás de mí, ¿no? A ver, yo sé que hay dos, pero... Ok, ahí están. Solamente esas dos andan. Pues no, no le voy a hacer el daño. La voy a dejar ahí, tranquilita. Yo lo que quiero construirme es... la vara esta, Chester, guárdame eso ahí. Guarda eso ahí y guarda eso ahí. Y vámonos de aquí, ¿no? Eso sería lo suyo, porque ya tenemos lo que necesitábamos. A ver... Las cabritas esas se reproducen bastante lento, para ser sincero. ¿Dónde está mi mochila? ¿Dónde dejé mi mochila? ¿Cómo es que no la veo en el mapa? Bastante extraño, ¿no? Yo sé que la dejé por este lado, pero no sé exactamente dónde coño la dejé. ¿Cómo es que no veo esa mochila? No me diga que se quemó, bro, ¿eh? No me diga que se quemó la puta mochila. Yo sé que la dejé por aquí. No me diga que se quemó. A ver, yo vine por aquí, ¿verdad? Y luego decidí... Yo creo que se quemó. Decidí venir... Oh, no, es que está detrás de esto, que no la deja ver. Mira, aquí está. Madre mía, qué susto. Venga. Que estaba detrás del cactus ese y no la dejaba ver. Pues venga. Mira qué raro que no me está subiendo la... espérate. Ok. Que no me está subiendo la... ¿Cómo se llama? La humedad. Con el casco puesto este, ¿eh? No pasa nada, pero a mí me interesa que me suba esta vez. Me interesa. Venga. Entonces, nos vamos a la base y nos vamos a crear... ¿cómo se llama esto? El lucero del alba. Dame esto. ¿Qué hay aquí? Gracias. Hierba cortada. Perfecto. Y si veo algún hoyo de conejo, voy a hacer unas cuantas trampas. Míralo aquí. Perfecto. Vamos a fabricar unas cuantas trampas. Para dejarla aquí. 4. Que eso también es parte del proyecto. 2. La tiro ahí. Me equipo esto. Déjame ver si veo ya para completar el trabajo. A ver si veo algún otro. Algún otro hoyo de... En serio, ¿no hay más hoyo de conejo? Bueno. Ok, por aquí están los pendejos estos. Tenemos que tener cuidadito porque si están en celos nos revientan, ¿eh? Ok, pues vámonos de aquí. Tengo que recoger la hierba y todo eso también. Tengo que ir recogiendo porque, como ven, pues se me están haciendo cortas las cosas. O sea, la hierba es algo que se necesita bastante. Así que siempre queremos tener un montón en el inventario. Y otra cosa que veo que la gente falla mucho es que debes tener, wow, cuántas ranas, debes tener un recurso de luz, algo que produzca luz siempre en el inventario, siempre, 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 señores, eso no puede fallar. Bien, pues estamos aquí, yo voy a poner el casco ahí, ¿verdad? Y voy a usar esto. Chester, dame esto, ¿verdad?
y lo pongo aquí porque está bien caliente. ¿Qué lleva Chester aquí? Ok. Bien, pues vamos a guardar. ¿Sabes qué? No vamos a guardar nada. Vamos a ver qué necesitamos para crear el ¿cómo se llama eso? Hay algo aquí que se... ¿Sombrero invernal? No. Impermeable, chaleco elegante. Creo que ese... No es el chaleco elegante. Oh, shit. Corre. Enciende eso. Ahí. Vamos. Ahí. Bien. Madre mía. Apaga esto, espérate. Apaga. Ahí. Casi se me queman las cosas, señores. Espérate. Dame ponerme esto, guardar esto aquí. A ver, es que yo sé que hay una camisa o algo nuevo aquí, que no la veo. Chaleco de invernación, no es eso. Camisa de flores, esto es lo que busco. Pues necesito 3 juncos y tela de araña. Junco no creo que tenga. Va a ser que no. Solamente tengo... Ok. Bueno. Pues... Ok, pues voy a dejar las flores. La voy a dejar aquí para... No la puedo dejar ahí, no cabe. La voy a dejar aquí para acordarme. Tengo dos cosas podridas aquí, no sé... Oh, esto era la bombilla. Perfecto, pues déjame ir cargando esto. Pa. Ahí, con cosas podridas. También tengo que... Putrefacción. Solamente tengo una, ok, pues déjala ahí. No voy a perder el tiempo. Vamos a ver cómo se fabrica esto, pues... Ok. No creo que tenga oro suficiente. Ese es el problemita que estamos fallando aquí. ¿Sabes qué? Vamos... A ver, descubrimos un rey cerdo aquí. Sí, por aquí debajo está. Sí, míralo aquí. Perfecto. Bastante cerca que nos queda, pues... Vamos... Oh, son carne seca. Oh, no, huevos. Son huevos que se le dan. Pues perfecto. Vamos a hacer lo siguiente. Hacemos un fuego aquí. Y vamos a cocinar esta carne, ¿verdad? Rapidito, bro. Ahí. Ahora se lo damos a este pájaro para convertirlo en huevo. ¿Verdad? Ok. Y ya que está convertido en huevo, vamos donde el rey cerdo. Esto me lo enseñó Arturaco y se lo agradezco bastante porque es bastante útil, la verdad, ¿eh? Pues antes de moverme de aquí, déjame dejar las carnes aquí. Madre mía, esto... ¿Sabes qué? Esto... ¡Wow! ¿Sabes qué? A ver, esto se convierte en huevos también, ¿no? A ver, si se lo doy al pájaro, ¿qué me da? ¿Qué me da, bro? Ahí, dar. Huevos también, perfecto. Pues lo voy a convertir en huevo, porque es carne... Para tener mucho oro ahí, porque por lo que veo el oro se necesita bastante. Así que, venga. Vamos a recogerlo. Y vamos a ir donde el señor cerdo. A que nos dé un montón de oro. Antes de que sea demasiado tarde. Vamos. Venga, porque esa carne de todas maneras se iba a perder ahí. Porque eso es demasiada carne para Maxwell. Si fuera el Wolfgang, pues se diera vida. Pero el pobre Maxwell, imposible. Venga, entonces otra cosa que quiero hacer antes de irme es... Cuidadito, espérate. Voy a dejar esto aquí. Y voy a coger esto, venga. Aquí voy a cocinar todas estas vallas para que me dure un poquito más. ¿O sabes qué? Debería tirar así por así. Yo sé que la comida no se tira aquí, pero así por así voy a tirar eso para que se vuelva estas 40. La voy a dejar ahí. Que se vuelvan putrefacción. Me da igual. Venga. ¿Sabes qué? Debería cocinar ya mismo. Venga. 1, 2, 3 y 4. Venga. 1, 2, 3. Ahí está. Qué comida no me va a faltar a mí, ¿eh? Así que sin problema. Venga, tenemos 46 de oro que me va a dar este cabrón, ¿eh?
Vamos a dejar esta cosilla aquí. Me gustaría ir un poquito rápido, ¿no? Oh, shit. Espera. Ahí. Enciendo esto. Que no quiero que se me queme nada. Pero... venga. Tampoco quiero gastar eso porque todavía no tengo de nada ahí. Solamente las estufas que las tengo que proteger. Venga, pues... debería recoger estos palitos ya que estamos, ¿sí? Venga. Vamos a recoger todo esto. Y las hierbas, todo lo que se pueda recoger, señores. Es bueno ir recogiendo las cosas antes de que venga el señor Mosca Dragón a quemarme las cosas. Venga. Charlie se está despertando. Charlie me las come, en serio. Mira, ahí están las hierbas creciendo. También las voy a recoger. Ajá. Mira, mira esto. Esto es carne gratis. Ahí. 200 chestes, espérate. ¿Y eso qué fue? ¿Esa ventana que me salió? Pues ni idea, bro. Ni idea. Me saltó una ventanita ahí. No sé de qué fue, pero no la pude leer porque fue bastante rápido. A lo mejor tiene que ver algo con lo del audífono. Pero bueno. Vamos a recoger rapidito. Este no era el plan, pero ustedes saben que a veces aquí hay que improvisar, ¿eh? Para poder sacarle el máximo. Oh, shit. No. Corre. Ahí, apágalo. Yo creo que al final voy a tener que dejar esto encendido, ¿eh? Porque no quiero que se me quemen las cosas. Así por así, venga. Vamos, encender. Ahí. Dejo todo encendido, señores. Ahí, eso está encendido. Porque es que se me van a querer quemar todas las cosas y no voy a quedar a gusto. Prefiero cortar árboles para mantenerlo y ya está, ¿eh? En el verano hay que trabajar duro. Eso hay que aceptarlo. Venga. Hacemos eso. Recogemos el oro porque falta de oro nos está limitando bastante en las cosillas. Venga. Ajá. La hierba tampoco queremos que nos falte. Y señores, la verdad que estoy muy satisfecho con lo que es este juego. Y el servicio al cliente que tiene Clay es increíble. Es que, en serio, esta gente... eso es muy raro ver en estos días. Cómo... o sea, creadores de juegos y el equipo de creadores de juegos y eso, básicamente hoy en día lo que hacen es sacar el juego a la venta y luego olvidarse y seguir creando más cosas. Ya ni siquiera se trata de crear buenos juegos ni nada de eso, pero hay una excepción. Clay, señores, lo digo por experiencia, tiene un servicio al cliente que es increíble. Nunca he visto algo así. Tú les escribes y ellos te contestan, pero al instante. Y eso se agradece, señores. Eso, y veo como el trabajo que ellos... o sea, el trabajo que ellos... déjame recoger esto antes que nada. Ir recogiéndolo, ¿no? Venga. El trabajo que ellos le meten al juego, le ponen bastante esfuerzo a lo que es el juego, el servicio al cliente. Wow, no quiero que se me quemen las cosas por aquí. Wow, no te entres por ahí. El servicio al cliente, la ayuda que dan, se ve que están trabajando duro en lo que es el Don't Starve Together también. Madre mía, en serio. Pues bueno, vamos a venir a ver el rey cerdo aquí. Y vamos... también me gustaría... ¿sabes qué? Pero no tengo martillo ahora. Me gustaría... conseguir colas de cerdo. Madriguera. Colas de cerdo por la sencilla razón de que... la voy a necesitar para crearme cascos y eso. Déjame llevarme estas piedras. Eso nunca está de más. Mira este cabrón. Ajá. En otra ocasión, bro.
en otra ocasión. Tengo que tener cuenta cuando le esté pasando, cuando este me esté dando el oro a mí, que no venga ningún cabrón. Ahí, déjame recoger mis cosas de una vez. Que no venga ningún cabrón a recogerlas por mí. Ahí está. Continuamos. Venga, gordito. Ahí. Mira qué contento se pone, ¿eh? Por eso que está tan gordo, bro. ¿Cuánto huevo se va a comer este, en serio? Venga. Yo no sé de dónde coño saca el oro, a menos que cague oro. Yo creo que será así, ¿eh? Porque viene de atrás. Fíjense que el oro viene de por detrás. Este cabrón caga oro. Venga, entonces... Pepita de oro, mira. No, no, Chester, cojones. Quita del medio. Ah, venga. Ahí está. Porque así es mejor que ir a buscar minas de piedras por ahí y todo eso. Esto es más fácil. Pues venga, recogemos todo el oro. Ahí. Venga. Dame ver, no me quedó ningún oro por ahí. Ok, perfecto. Mira, tenemos una cueva ahí, perfecto. Eso lo vimos anteriormente, pero yo no me recordaba. Es que ahora mismo no estamos enfocados en cueva ni nada de eso. Así que, mira, tenemos 46 de oro. Madre mía. Ahora sí que no será por oro, ¿eh? Por falta de oro no será. Chester, yo no sé a qué te traje para acá, pero bueno. Volvemos a la base y nos vamos a crear todo lo que yo me quería crear. Bueno, no todo, pero la mayoría. Yo quería crearme una hoguera térmica. Así se llama, ¿no? Una hoguera térmica quería crearme. Y por falta de oro no pude. Para dejarla solamente creada, así, en modo prototipo. Porque... imagínense, estamos en verano y nunca se sabe cuándo va a haber una emergencia aquí, ¿eh? Así que prefiero ir preparado. Venga, tenemos... espérate. Ahí, cosas podridas. Vamos a cargar todo lo que se pueda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Madre mía, se lleva un montón de cosas podridas esto, ¿eh? Espérate, vamos. Ahí... ahí está, a tope. Bien, pues tengo un montón también de cosas podridas. Cargamos hasta arriba también. Yo sé que tengo aquello de Glomer ahí, pero bueno, da igual. Ok, pues déjame cambiar esta piedra. Ey, dame... No. Tiramos el oro aquí, ¿verdad? Ajá, dame esto. Madre mía, estas flores se dañan pero de una vez, bro. ¿Qué era lo que necesitaba? Dame ver. Camisas de flores. Wow. Juncos. Juncos, juncos, juncos. Tenemos un pantano, pero está... ¿dónde está? Que ni siquiera lo veo. Ese mini pantano, que lo que hay es dos juncos. No, hay otro pantano. Déjame alejar esto un poquito más. Míralo aquí. Aquí está. Y hay un montón de juncos. Pero el problema es que yo ahora mismo no quiero ir... mira, y estaba súper cerca de los putos pantanos, bro. Ah, no, pero... ¿sabes qué? Prefiero que las flores estas se dañen. Me da igual. Si se quieren dañar, que se dañen. Ya habrá otra ocasión en la que crearemos eso. Pero ahora mismo no podemos. Estamos enfocados en otras cosas. Venga, pues... digamos que... ajá, ¿dónde están las piedras estas? Ajá, nos creamos esto. Y nos creamos otro de esto. Pa, venga. Entonces ahora me creo... ¿qué más necesitaba? Ok. Aquí está. Y ahí está. Hice lo correcto, ¿no? Sí, perfecto. Pues ahora guardo esto de nuevo, ¿verdad? Y ahora vamos a crearnos... espérate, ¿qué era lo otro? El arma, ajá. Ok, necesito dos de esto. Una piedra cortada, tres piedras cortadas. Una o labrada, dos, tres, venga. Uno,
2 y necesito lo que acabo de guardar, que no sabía que también iba a necesitar eso. Ahí está. Entonces me puedo crear el arma, ¿no? Pa, porque ustedes saben que esa arma fue de gran ayuda. Venga, pues guardo esto aquí. El oro me quedo con 20, ajá. Esto lo guardo aquí. Esto lo pongo más o menos junto. Esto, ¿sabes qué? Voy a terminar de fertilizar lo que quedó por fertilizar aquí por falta de esto. No, coño. Ahí. ¿Qué haces comiéndote esto? Ahí. Ok, lo otro no, ni siquiera lo veo. No lo... Ok, ahí. No lo veo, pero bueno, lo fertilicé. Ok, perfecto. Pues déjame guardar todo esto aquí. Las cosas podridas ahora mismo nos rinden. ¿Y sabes qué? Ahora que estamos, ya que estamos, vamos a recoger las vallas también. Ya que es de noche y no hay mucho que hacer. En caso de... si se daña, da igual. Pero es mejor mantener recogiéndose y que se dañen, porque así podemos aprovechar las cosas. Peor que yo la deje ahí todo el rato. Bueno, pues ya tenemos el lucero del alba este, que bastante que me ayuda, especialmente en las peleas por las noches. Y con eso tengo planeado otras cosillas que ya les contaré luego, porque con el lucero del alba yo creo que eso va a ser la clave. El lucero del alba más la otra arma que yo me creé, que la tengo por ahí guardada con bastante celo. Yo creo que eso va a ser la clave para cuando venga el señor Mosca Dragón a tocar los cojones en mi base. Venga, pues ya se va a hacer de día, pero ya vamos a salir de aquí. Y si sale un pavo, pues mejor, carne tenemos. Ok, tengo que fertilizar unas cuantas vallas que se han quedado por ahí secas, mira. Bien. Pues tenemos una cantidad bastante decente de... Espera, míralo aquí, pendejo. ¿Dónde va, bro? ¡Ey! ¿Qué tal? Esto fue diseñado antipavo. ¿En serio? ¿Se va a salir? Y se metió al otro lado. Oh, shit, espérate. Bro, tú eres tonto. Ahí, quédate atrapado. Madre mía. ¿Sabes qué? El truco de cuja le voy a hacer. Ven aquí, bro. Ajá. Ahí. Pum, pum. Ese truco lo aprendí con cuja, ¿eh? Yo no sabía eso, no tenía ni idea. Venga, pues cocinamos ya que estamos. Pa. Y estas vallas son frescas. Debería usar esto para cocinar. Venga. Ahí está esto. Pa, pa, pa. Ahí está. Guardamos esto ahí. Y... ajá. Vamos a comer. Perfecto. Pues esto creo que lo voy a guardar aquí, porque aún no lo necesito. Espérate, déjame poner todo esto. Las cosas élite las voy a dejar aquí abajo, ¿eh? A ver, no tenía una campana. Yo creo que malgasté la campana que yo tenía. Oh, no, mírala aquí, perfecto. También puedo crear una porque tengo el glomer ahí tocando los cojones de todas formas. Ok, esta piedra ya está... Espérate, tengo las cosas un poquito viradas. Tranquilo, bro. Si tengo eso ahí. Venga. Entonces, déjame ir guardando estos palitos ahí. Y esta hierba también. Mira eso, como se prendió en fuego. What? Por eso es que hay que mantener esto encendido siempre. Venga. Está todo bastante caliente. Mira la temperatura. Es que ese termómetro está que se está a explotar. Venga, pues déjame fertilizar esto. Ahora que se puede. Pa, pa, pa. Mira esa semilla ya cogiendo fuego también. Venga. Perfecto, pues... señores, vamos a dejar este episodio hasta aquí. Un episodio, aunque no se vea mucho, progresamos demasiado aquí porque hice cosillas que quería hacer y más.
Así que nos vemos en el próximo episodio. Este libro todavía no lo voy a estar usando, así que lo voy a guardar por ahí, porque por alguna razón no lo voy a estar usando aún. Yo sé que es una de las mejores cosas que tiene Maxwell, pero por ahora nada. Es posible que luego yo cambie el Storm Cellar, lo mueva un poquito para acá para poner el pararrayos que va ahí, porque no pensé en eso, pero eso lo voy a hacer fuera de cámara ya que no es la gran cosa. O sea, pues señores, nos vemos en el próximo episodio. Gracias por el apoyo. Estamos en el día 66. El dragón mosca va a salir en el próximo episodio, así que no se lo pierdan. Y presionen ese botón like y déjenme sus comentarios para más. ¡Yeah!